¿Qué fue lo que observaron en ese pequeño video? ¿Cuál fue la característica que han podido detectar en ese video? ¿Qué lograron comprenderles? ¿Qué había de particular ahí? Básicamente, lo esencial. Una parte de las características que pudo haber se mostrado, ¿no? De querer conocer a esa persona, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? ¿Cuál fue lo que se observa así de manera general? Y que nosotros en realidad estamos hasta acá de esa información, ¿no? Son los datos, ¿cierto? En realidad todo se resume esa observación de aquel cliente se ha resumido en observar algunas características de ella, ¿no? Si no son algunas, pueden ser muchas, ¿no? ¿De acuerdo? Esa información nosotros la hemos venido manejando. Nosotros la hemos venido manejando a través del tiempo, pero si lo miramos hacia atrás, nosotros tendríamos alojado en ese tipo de formato, ¿no? Esos datos. ¿De acuerdo? Nosotros, así de simple, reconocíamos la utilización y lo hemos venido trabajando así acerca de los datos o bases de datos relacionales, ¿no? En general, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, resulta que esto ya no es así, ¿no? Resulta que ahora la información que está llegando y se está almacenando no tiene esa estructura como hemos venido trabajando, ¿no? Esa información ha ido creciendo. Tanto así que, por ejemplo, hasta el 2012 se tenía hasta de toda la historia, ¿no? Supongamos y llamémosle una cantidad X de datos que nos formamos. Se proyecta hasta el 2015 dos más de esa información. Entonces, si yo quiero conocer algo que me interesa de negocio, por ejemplo, y ustedes están metidos en eso, ven eso. Entonces la cuestión es acá, ¿cómo hago para poder explotar toda esa información de ese mar que está viniendo, ¿no? Que está entrando? Entonces, hacia eso apunta digamos, la nueva forma de utilización de esa data. Eso es, digamos, el paradigma que se ha mencionado en toda esta tarde, a través de las charlas. Ese concepto es lo que actualmente se llama Big Data, ¿no? ¿Cierto? Consiste básicamente en cómo poder utilizar ese tipo de datos, pero que no son datos ordinarios, ¿no? Ese monstruo de datos. Ese nuevo paradigma de poder manejar esa inmensidad de datos es lo que se llama Big Data, ¿no? En realidad sería un concepto, ¿no? ¿De acuerdo? Que se entienda por qué eso, porque a veces nos confundimos un poco al momento de poder decir, ¿cuándo voy a aplicar yo Big Data? ¿Cuándo sería para mí beneficioso usar Big Data, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos, digamos, las condiciones, ya estoy cerca de las condiciones como para usar esta nueva tecnología. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que así hemos venido trabajando. La información ha ido llegando de esa manera, se ha ido almacenando de manera relacional a través de los distintos medios que se están observando allí, ¿cierto? Incluso el tema móvil, ¿no? Que es prácticamente lo que alimenta de mucha información, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la información, hay otro tipo de información justamente a lo que yo me refería, ¿no? A la nueva, digamos, a la nueva tipo de estructura de datos, ¿no? Que son los datos no estructurados, ¿no? Que pueden ser a través de redes sociales, que puede ser a través de comentarios en blog, fotos, audios, todo tipo de información que no es estructurada, ¿no? Pero esta nueva tecnología es capaz de poder, digamos, describir y, digamos, obtener información acerca de todo ello, ¿no? ¿De acuerdo?
todo ese tipo de informaciones actualmente se están almacenando. Entonces la idea es, ¿cómo también incorpora ese tipo de información a la analítica, ¿no? Si bien es cierto, ya se ha comentado, el manejar este tipo de información nos hace acercarnos más al detalle de la realidad, ¿cierto? Muchos dicen, los expertos en esta nueva área, que es el Data Science, nos dice que en realidad se trata de un universo, ¿no? O sea, prácticamente es la descripción de nuestro universo, pero a través de datos. ¿De acuerdo? En eso consiste, ¿no? ¿Cómo yo puedo abordar o resolver una problemática teniendo esa inmensidad de datos, ¿no? Entonces, ahí es el cambio de paradigma, ¿no? Ya me tengo que olvidar, debo dejar de pensar como que voy a trabajar con bases de datos relacionales. Ya no. Ahora necesito una tecnología que pueda manejar rápidamente esos datos, como lo mencionaron en las... no sé cuántas veces habían. ¿Se acuerdan cuántas habían? Cinco veces, ¿no? El tema de la velocidad, ¿no? O sea, y es un paradigma que nos orienta a decir, mira, con esta tecnología vamos a conseguir esto, ¿no? Velocidad, ¿qué más había? Veracidad, ¿no? Volumen, la variedad, ¿qué tienen los dos? A eso apunta la variedad cuando muestro que todo tipo de información diferente es posible manejando esta tecnología, ¿no? Esta nueva, yo lo llamo así, ¿no? Es el cambio de paradigma, ¿no? Antes me acostumbraba a manejar datos así, pero ahora como de pronto empezó a llegar de otra forma, según lo que se arguye en las 4B, 5B, ¿no? Ahora es diferente, ¿no? Ahora tengo que me encuentro con un problema, ¿no? De poder, digamos, abordar ese tipo de información. Y eso es lo que logro conseguir con esta tecnología que es el Big Data, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahora la cuestión es, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá ponía todos los tipos de medios y todos han ido llegando por estas vías, ¿cierto? Incluso datos georreferenciados. Lo que ustedes pueden imaginar de la observación que hace, digamos, cualquiera de nosotros, ¿no? Porque todo lo que observemos, si lo alojamos en algo, es una característica, un dato, por último, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sobre ese piso, sobre ese, digamos, esa realidad que nos enfrentamos actualmente, sobre ese, digamos, esa admiración, ¿no? Digamos, la corriente de la analítica, ¿no? Cuando me encuentro con esa semejante cantidad de datos. Entonces, acá lo que se propone en esta charla, la que estoy dando, es, digamos, mostrar las plataformas que puedan, digamos, soportar ese tipo de problemas, ¿no? Ese tipo de, llamémoslo así, forma, ¿no? Como se está presentando la información hoy en día, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, la agenda que voy a presentar ahora es, dado que voy a mostrar una plataforma que ofrece IBM, por ejemplo, y sobre también la base del motor de modelos, como es el SPSS, voy a mostrar esta agenda, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ya comprendemos, ya se ha hablado arduamente sobre lo que es el concepto de Big Data, ¿no? Pero hay que comprenderlo, yo oriento el conocimiento o la apreciación del Big Data como ese cambio de paradigma. ¿Cómo es ese paradigma, no? Yo fui al hecho también de decir qué tan confiable es esta nueva tecnología o este tipo de manejo de la información, ¿no? Porque hasta por lo que estoy haciendo ahorita me va bien, también tengo resultados, pero ¿qué más de aporte me puede dar esto? ¿Cómo es su forma de trabajar con grandes datos? Bueno, ya hemos visto que nos puede ofrecer velocidad, ¿cierto? Lo podemos tener rápido esa información. Pero la cuestión es decir, ¿cómo trabaja esta tecnología, ¿no? También me gustaría mostrar cómo funciona este tipo de esquema, ¿no? O de orientación del cambio del paradigma, ¿no? De los datos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué entendemos por Big Data? Ustedes tienen el concepto y yo lo que nos transmito, como decía, es ese cambio, ¿no? De paradigma, ¿no? Es esto, en realidad también a veces. Yo lo pensé, cuando empecé a incursionar por esto, en un momento creí que era esto. Pero no. Bueno, esta era una broma. En realidad, Big Data, como decía, es la conjunción de toda esa información, ¿no?
a través de todas esas vías que nosotros ya conocemos, ¿no? Estamos hasta aquí de esa información. La cuestión es, ¿qué hacemos con esa información? La tecnología, los actuales, o lo que se han ido manejando, lo que estamos acostumbrados a ver, no resuelve el manejo de esa información, ¿no? Por eso surge este nuevo pensamiento. Por eso esta nueva propuesta, en realidad, ¿no? Porque no sabemos cómo se irá a manejar después, ¿no? Digamos, cuando ya se haya demasiados datos, ¿no? Porque finalmente, lo que hace, por ejemplo, lo que hace esa tecnología Big Data es, digamos, distribuir toda esa información, particionarla. Les voy a explicar. Acá yo muestro cómo está comprendida la estructura de los datos, ¿no? Los datos estructurados, no estructurados, y las fuentes de datos que pueden ser internas o externas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí esquematizo más que todo, digamos, cómo está, digamos, distribuida la información, ¿no? Segmentada, mejor dicho, ¿no? Ahí muestro este cuadrante donde representa el, ¿no? Donde cruza prácticamente los datos no estructurados con los externos, ¿no? Y es lo que abunda más también. Es lo que abunda más. Bien, las áreas de oportunidades, obviamente ustedes están vinculadas en cada una con un área particular. En realidad es vasto la aplicabilidad de este tipo de tecnologías que podrían obviamente proporcionar o contribuir, ¿no? a los resultados prontos que uno desee tener, ¿no? De manejo de la información. Bien, en realidad, acá he puesto un slide muy asociado al tema financiero, ¿no? Que realmente ustedes pueden estar vinculados algunos. Obviamente va a abordar la solución de la problemática, ¿no? Lo que quiero mostrar y lo que es mi interés mostrar aquí es, por ejemplo, cómo puede trabajar esta tecnología y cómo yo puedo, digamos, creer que esta tecnología me va a ayudar. Ya me han dicho que yo voy a procesar muchos datos en un tiempo muy corto, un gran volumen. Pero ¿cómo es así ese funcionamiento? También hablamos de lo que nosotros conocemos como el Big Analytics. ¿De acuerdo? O sea, es la analítica aplicada a Big Data, ¿no? Entonces, pero ¿cómo funciona eso, no? Acá quiero mostrar, bueno, eso es lo que en realidad así surgió el Big Data con estas 3B, vamos a ir comparando el resto, es como decir su base, esto es como decir el pilar, sobre esta base se está construyendo eso, ¿de acuerdo? Ahora, resulta que este pensamiento de Big Data, este nuevo paradigma que menciono y que insisto, de cómo poder lograr, digamos, en tal fondo tiempo los resultados, mover esa masa gigante de datos. Entonces, este tipo de, digamos, de pensamiento de cómo trabajar esto ha sido una propuesta finalmente de esta tecnología Hadoop, de esta plataforma. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? ¿Cómo hace que logre eso lo que promete, no? La 5B, ¿cómo lo hace? Bueno, en realidad, Hadoop es una plataforma que no, en realidad lo que va a hacer es particionar toda la masa de información que tenemos, que está depositada, que se está generando. Lo que va a hacer es distribuirla en cada uno de estos equipos, ¿no? En realidad, un Hadoop es algo que hace realidad, digamos, el pensamiento de Big Data, esta tecnología. ¿Ya? Biología, esta actividad, reconozcamos que es un concepto, y lo que va a hacer Hadoop es hacer funcionar esta idea, ¿no? Y cómo resuelve, digamos, el problema del procesamiento de los datos, el procesamiento masivo, es particionar toda esa información en pequeños componentes, en cada un servidor, por ejemplo. Entonces, lo que se ha conseguido, o lo que hace realidad la tecnología Big Data, es
Todo este mar de información se ha distribuido en pequeñas partes y cada servidor lo ha procesado esa pequeña parte en un par de segundos. Y todo se ha procesado de manera conjunta, ¿no? Y finalmente esa información ha sido devuelta al que administra toda esa información, ¿no? Entonces, estos son los componentes que tiene Hadoop, por ejemplo, ¿no? El tema de poder fraccionar toda esa información, distribuirla a cada uno de los servidores, y por otro lado, poder procesarla, ¿no? Esos son los dos componentes que tiene el Hadoop, ¿no? Por un lado, el desmenuzamiento de la información en todas esas granjas de servidores, y finalmente el tema del procesamiento, ¿no? Los dos componentes de Hadoop, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, como lo ven ahí, ¿no? Entra toda la información de todas las fuentes de información. Hadoop es quien, a través, ¿no? Hadoop, hablemos como la, digamos, lo que hace realidad ese proceso violento, ¿no? Por decirlo así. Hay un administrador de toda esa información que va a dar la orden que se reparta en esta granja, ¿no? En estos nodos que lo llamamos. Finalmente procesa toda esa parte de información, cada uno toma una parte y lo devuelve al maestro, ¿no? Al que administra esa información. Entonces, ahí donde como esa forma de manejar la información se ha resuelto. Al tener mucha información, lo que se hace es subdividirla y trabajar con una pequeña parte, ¿no? Ahí el lema del Big Data que dice divide y vencerás, ¿no? ¿De acuerdo? Es su forma de trabajo. Ese es el cambio de paradigma del procesamiento. Antes lo que hacíamos que era, a mi procesador le voy a meter más RAM. ¿No es así? No hemos hecho eso cuando no quería referenciar. Big Data resuelve esa problemática dividiendo la información en una granja, hay que llamar Hadoop, ¿no? ¿Y qué va a hacer Hadoop? Va a procesar toda esa información según la orden que la den. Nosotros podríamos administrar uno de estos, ¿no? Conociendo obviamente el lenguaje que la cual la soporta, ¿no? ¿De acuerdo? Suena todavía un poco extraño porque no hablé nada de la plataforma de IBM SPSS, ¿no? Que puede ofrecer para poder hacer los trabajos, o hacer los requerimientos, las consultas, el monitoreo del Big Data, ¿no? Esto es también algo como para amenizar, ¿no? ¿No? O sea, va el hecho de particionar la información y finalmente devolverla, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué va el Big Data Analysis? Bueno, en realidad es, obviamente, hacer el análisis sobre ese mar de información, ¿no? Pero la cuestión es, ya, ¿cómo hago el proceso? ¿Cómo hago el análisis? ¿Qué utilizamos para el análisis nosotros? Las herramientas que conocemos, por ejemplo, hay algoritmos de minería de datos y que lo hemos usado en la minería de datos, que son modelos complejos, que en el Big Data, cuando se va a procesar, el Hadoop es capaz de hacer esos procesos. O sea, yo me pregunto que deben haber, para poder manejar ese mar de información, yo me pregunto qué digan ahí incluso. Llego a la conclusión que debe haber unos algoritmos que son diferentes que se manejan a la minería de datos. La minería de datos surge como una necesidad, por ejemplo, de poder, digamos, encontrar patrones ocultos dentro del mar de información, ¿no? Pero cuando ya el nivel de información de datos en volumetría soporta el límite, que hay herramientas de minería de datos que necesitan, pues, de una licencia de servidor, ¿no? Que nosotros le vamos a dar la orden para que procese. Pero en este tema de Big Data, el Hadoop es el que está haciendo el proceso. O sea, ya tiene sus algoritmos complejos adaptados a ese volumen gigante de información, ¿no? Porque lo que ha hecho allí la arquitectura de Hadoop es poder, digamos, particionar la información y analizar por partes. Y ahí reconstruir todo, toda la complejidad, ¿no? Otra vez, y tener el resultado de la analítica, ¿no? O sea, que no se comprenda o que no alguna vez no se confunda, bueno, si yo hago modelos de minería de datos, entonces,
¿Cómo son los modelos asociados a trabajar con grandes volúmenes como el Big Data? Son de hecho, van a ser no solamente diferentes, sino que van a ser más finos, porque están adaptados para ese mar de información. Por eso que, digamos, el Big Data llega a dar resultados hasta en tiempo real. Me está llegando la información de momento, y este momento lo estoy procesando, estoy viendo, ¿no? Y puedo observar lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, el Big Data Analysis, ya lo mencioné, está asociado a... En realidad es como decir la minería, ¿no? Cuando se tiraba hace unos años, ¿no? Pero era sobre esta tecnología, ¿no? Tiene también, sus algoritmos que son potentes para ese tipo de volumetría. Es como decir, no sé si está claro, pero yo me refiero, por ejemplo, a algo sencillo. ¿Cuándo aplicamos nosotros la estadística, por ejemplo? Obviamente yo aplico las técnicas, la metodología estadística, cuando no tengo muchos datos, tengo pocos datos. Y sobre ese pocos datos quiero hacer inferencias sobre supuestamente la población de datos. Digamos, yo la metodología para resolver cuando no teníamos mucha información, ¿no? Se utilizaba la metodología estadística. Entonces, la minería surge porque la tecnología permitió almacenar datos y las personas querían explotar esa información. Entonces, el Big Data surge cuando ya hay demasiado, ¿no? O sea, estamos como en ese cambio, ¿no? Estadística, minería, Big Data. Big Data, que se entienda también que es no solamente el almacenaje, no sino también el procesamiento y análisis. ¿De acuerdo? Que se comprenda eso bien. Entonces, vuelvo a poner las tres veces aquí, en la cuarta vez la veracidad, obviamente este punto de hecho que lo tienen claro, y a mí también me importa porque, y le doy también énfasis porque la información tiene que estar, tengo que creer en la información que me está llegando, ¿no? Tengo que tener la confiabilidad de esos datos, ¿no? Entonces está el tema de la veracidad, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, esta es una de las plataformas, o antes de mencionar eso, ustedes encuentran, por ejemplo, para poder entrar a lo que quiero explicar, ¿encuentran alguna diferencia en estos individuos? ¿Es la misma persona? ¿Se trata de la misma persona? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y cómo llegaron a esa decisión? Esa decisión. ¿Es posible cuantificar ese riesgo a equivocarme? ¿Qué fuentes dispone, no? Bien. IBM SPSS, su herramienta de minería de datos, por ejemplo, tiene un módulo de análisis de entidades, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a veces manejamos información, por ejemplo, hay clientes en donde, digamos, la entidad o la persona, porque la entidad puede ser cualquier, puede ser una casa, puede ser un auto, una persona, ¿no? En este caso, si estoy analizando clientes, un cliente para mí representa una entidad. Supongamos que yo quisiera, digamos, no sé, encontrar un tema de fraude por ahí, ¿no? De alguna persona que sospecho, entonces empiezo a buscar, y no en todas las fuentes, en las tablas relacionadas, en las bases de datos relacionales, va a estar con el mismo nombre esa persona, ¿no? Siempre varía por algo, ¿no? Mi nombre es Kendra, de repente la han puesto con Q. Qué sé yo, ¿no? Entonces, esta tecnología o esta solución para poder, digamos, encontrar, digamos, esa entidad que hace mención o que está vinculada en las otras tablas, se hace a través del análisis de entidades, ¿no? ¿De acuerdo? En realidad el análisis de entidades consiste en, digamos, en armar ese rompecabezas que para mí es complicado cuando, digamos, tengo información de clientes sobre características de clientes, pero no puedo hacer match. O sea, no hay un ID, en pocas palabras. No hay un ID que lo reemplace, o sea, la llave que relacione las tablas, ¿no? No tengo esa información, tengo los nombres.
tengo características. Entonces, el análisis de entidades me ayuda a encontrar ese sujeto, ¿no?, que está en las tablas, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente, estos van a ser los retos que esta solución va a poder conseguir, ¿no? Información faltante, porque como igual va a relacionar, digamos, la entidad en todas las fuentes de información, va a permitirme eso, ¿no? Entonces, el análisis de entidades o el Identity Analytics lo que permite es justamente eso, ¿no? Es dar coherencia a la información que yo dispongo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como que mitigo totalmente el conflicto que pudiera tener si es que no dispongo de una clave de datos, ¿no? Una base. ¿De acuerdo? Pueden ser bases de datos transaccionales, ¿no? Que no necesariamente hay algo que enlace, ¿cierto? A las fuentes de información. Bien, ¿cómo funciona esto? En realidad, en la forma de construir este rompecabezas o cómo encontrar la entidad coherente en las fuentes de datos es porque encuentra, digamos, similitud entre las características que están almacenadas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un algoritmo que nos dice, sí, esta representa una entidad que está vinculada a las diferentes fuentes de información, ¿no? Entonces, el análisis de entidades resuelve ese tipo de problemáticas, ¿no? ¿De acuerdo? Y obviamente, ¿cómo relaciono este análisis de entidades en el Big Data? Utilizando su algoritmo de búsqueda, ¿no? En realidad, cuando hablamos de Big Data, también hablamos de cómo va a procesar la información. Yo sé que va a procesar, sí, pero qué cosa va a aplicar para procesar, o sea, qué quiero buscar, ¿no? O sea, como decía Carlos en la presentación anterior, decía, ¿qué es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que quiero buscar, ¿no? Todo va a partir de aquello, ¿no? ¿Por qué voy a hacer uso de Big Data? ¿Estoy en condiciones ya para implementar Big Data en mi negocio? Por eso hay que reconocer cuál es, digamos, ¿qué es lo que puede ofrecer por una parte esta tecnología, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el análisis de entidades ahí podría ser, digamos, una especie de apoyo para este tipo de problemáticas que ocurran en las bases de datos, por ejemplo, en el análisis de entidades. ¿De acuerdo? Bien, este es un resumen de lo que acabo de hablar, ¿no? SPSS tiene esa. IBM SPSS tiene esa solución, ¿no? ¿De acuerdo? La propuesta de IBM de manera global para Big Data se va a representar así como lo ven en este esquema, ¿de acuerdo? Ahí está de manera descrita cómo funcionaría, pero en realidad lo que más nos interesaría ver, digamos, sería la arquitectura, ¿no? La arquitectura de cómo funciona esto. ¿Cómo podría yo montar esa tecnología en mi negocio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver las condiciones que se podían dar, ¿no? Para poder implementar esta solución, ¿no? Por decirlo así. Bien, estas serían las plataformas que IBM SPSS consideraría en un análisis o un proyecto de Big Data, por ejemplo, ¿no? Básico el SPSS Modeler. Es, no sé si alguno lo conocerá, es una herramienta para la minería de datos. ¿De acuerdo? IBM SPSS ofrece una suite de modelos, y no hablo de modelos convencionales, ni tampoco hablo de modelos que pueden ser de la misma categoría, ¿no? Ahí mezcla muchas técnicas, ¿no? Tanto las técnicas estadísticas, tanto bueno, cuando hablo de técnicas y estadísticas, hablo de modelos que están sobre el soporte estadístico, soporte de la inteligencia artificial, algoritmos computacionales y todo tipo de esos análisis, ¿no? Son varios enfoques, ¿no? El análisis gráfico también, ¿no? ¿De acuerdo? El SPSS Analytics Server, que va a ser, digamos, el puente o la conexión para que yo pueda acceder a un Hadoop y hacer mis procesos de Big Data, por ejemplo. Y este Catalyst este ya ha variado, ya no está, ya, ahora es este Watson Analytics, ¿no? Que reemplazaría, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta es la interfaz de Modeler,
de ese FSC Modeler. Acá lo que nosotros estamos mostrando allí es, digamos, la ruta del proceso del flujo de pasar información. O sea, yo con Modeler creo un modelo de minería de datos a través de un flujo por donde va a pasar la información. Acá, por ejemplo, se ve el origen de los datos, ¿no? Estoy conectando las fuentes. Acá estoy haciendo una fusión de los datos, por ahí estoy ejecutando un árbol de clasificación, por ejemplo, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Entonces, la forma de implementar un modelo es una ruta. Es como que si yo estuviera programando, pero a través de un gráfico, ¿no? Construyendo la ruta de la lógica, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta ruta se va a almacenar. Las bases de datos se pueden actualizar, y si están apuntando a esas bases de datos, el modelo se actualizaría, ¿no? O sea, en realidad automatizaría los procesos, ¿no? El modelado. El modelo nos ofrece esta forma de trabajar, ¿no? Y aquí sobre Modeler es donde entra el Entity Analytics, ¿no? Como versión premium de esta suite. En la versión profesional no está incorporado el Entity Analytics, ¿no? O el Text Mining, perdón. Bien, por ejemplo, acá incluso Modeler me permite exportar toda la información con base de datos, ¿no? Entonces, hace un trabajo arduo de minería, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, otra de las plataformas en la cual se soportaría, por ejemplo, un Modeler, y que estaría, digamos, como armar, digamos, el espacio, el escenario para que tenga data, es esta herramienta, Collaboration and Deployment, ¿no? Este simplemente es un gestionador de modelos. Una vez que mis modelos han sido desarrollados en Modeler, estos modelos pueden ser administrados con esto, desplegarlos, ¿no? Esto actuaría, pues, como con las diferentes cadenas de información, ¿no? Bien, por otro lado tenemos justamente el nexo que me va a permitir hacer los procesos de Big Data usando Modeler, es el analizador, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a funcionar esto? Esto funciona así. Acá ya tengo esquematizado la plataforma, ¿no? La plataforma de IBM SPSS, ¿no? A través del analizador. Este es el Hadoop, ¿de acuerdo? Este es el que donde se distribuye la información en cada uno de estos servidores procesa, ¿no? Acá también hay que reconocer algo. Uno diría, pues como ha repartido toda la información, y sería bueno mencionarlo, como ha repartido toda la información para estos diferentes servidores, son muchos, o sea, lo que hace es, porque puede caerse uno de ellos y no procesar, entonces, ¿cómo tenemos el resultado final, ¿no? Si se cayó uno, no, ya se está perdiendo información. Lo que hace es crear un copiado, ¿no? Si se cae este, automáticamente va a liberar la información a otro servidor contiguo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el tema del procesamiento no se va a detener para nada, ¿no? Ahí donde Big Data tiene esa fuerza, ¿no? Esa fortaleza, a través del Hadoop, ¿no? Bien, entonces, si yo me encuentro aquí con SPSS, ¿no? Con Modeler, a través de mi cliente, obviamente para poder hacer los procesos a nivel servidor, debería disponer de una herramienta como el Modeler Server, ¿no? Para que los procesos lo hagan en el servidor. Este va a ser la conexión para poder hacer los procesos de Hadoop. Es decir, como vieron hace un momento, yo creo una ruta de Modeler. No sé si por ahí tendré. Bueno, el Catalyst ya no está. Ahora entra Watson Analytics. Por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo una ruta de Modeler. ¿Cómo yo podría acceder a Analytics Server? Porque le va a hacer la conexión para Hadoop, y hacer el Big Data, ¿no? Que quiero. Me conectaría a través de nodos de orígenes que me permitan acceder al Analytics Server, y yo daría las órdenes por medio de Modeler al Analytics Server para que se procese un modelo en Hadoop. Es decir, si yo dispongo de una herramienta de minería de datos, así como Modeler, yo podía hacer procesos de Big Data teniendo esa herramienta, ¿no? Obviamente tendría que tener la conexión con el Analytics Server, ¿no? ¿De acuerdo? Acá, bueno, eso es lo que está mostrando ahora es... No sé si ustedes conocen el R. ¿Sí? ¿Lo han usado el R? ¿Qué tal les parece?
súper, ¿no? Funciona bien. Y no solamente eso, sino que me permite utilizar una gran variedad de paqueterías de análisis. Resulta que el modeler puedo integrarlo con R. Ahí ven el nodo R, por ejemplo, ¿no? Ese nodo me va a permitir correr un modelo de modeler, un modelo de R, perdón. Un modelo que yo he creado, digamos, en el ambiente del R, ese código, lo puedo levantar de aquí. O sea, modelo me permite hacer la lectura del lenguaje R. ¿Ya? Y crearme modelos que he creado en R, modelos automatizados, a través de diamantes. Es su forma de mostrar, digamos, el modelo que se ha construido. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, está muy bien porque mi analítica se mejoraría con una plataforma como el R, trabajando en mi ambiente de modelo, donde yo mis modelos lo hago muy rápido. La construcción de modelo en modeler se demuestra que tiene una curva de aprendizaje muy corta, ¿no? Es decir, los modelos pueden tenerlo de una manera muy rápida, ¿no? Que haciendo un query o algo por el estilo, ¿no? Bien. En realidad, el tema de lo que he hablado ahora acerca de la plataforma que puede ofrecer BMS-PSS sobre Big Data, se podría, digamos, mostrar con unos casos de éxito, ¿no? ¿De acuerdo? El caso PyPAL, ¿no? O el caso que muestro aquí, ¿no? En realidad, estos dos ejemplos es donde ellos han tenido éxito usando esa plataforma que mostramos, ¿no?